presentado los nuevos vehículos que se ha adquirido para policía local. El ayuntamiento este año ha hecho una inversión importante, la apuesta de nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo, por la seguridad, se ha plasmado en la adquisición de vehículos y material para garantizar la seguridad de los cartageneros. Hemos presentado dos vehículos todoterreno, dos vehículos turismo, sea Tatec, y dos todoterreno, Toyota Land Cruiser, que van a ir destinados a unidades especiales de la policía. Además, presentamos también las dos armas para garantizar la operatividad y, bueno, evitar situaciones que se pueden llegar a desarrollar y que con el uso y la utilización de estas armas de manera proporcionada y oportuna, pues se pueden evitar lesiones tanto propias como de las personas con las que nos podemos enfrentar, que son las pistolas Taser. Se han comprado dos pistolas Taser que van a ir destinadas a unidades especiales. Además, se van a dotar también de otras 10 armas de dotación para las unidades, pistolas GPX. A principios de año, en febrero creo recordar, se dotó de 6 vehículos también de turismo Ateca, que formaron parte, están trabajando ya como parte de la dotación del parque de policía local. En total, el parque de policía local ahora mismo lo componen 56 turismos, todoterreno, turismo y todoterreno. 8 furgonetas y luego tenemos vehículos camuflados, tenemos los dos cuas que se han incorporado también. Además de esto, bueno, pues se está también desarrollando, se está ejecutando ya el contrato de vestuario tan esperado. O sea, ha invertido más de 240.000 euros. Tenemos la unidad de ahora mismo a pleno rendimiento con todas las capacidades.